What does it look like to live well in this world? So, how to be good at life? Yeah. So each of these books tackles these questions from a unique perspective, and it's important to understand all of them to get a fully biblical perspective on the good life. So as a thought experiment, you could actually imagine each of these books as a person. So Proverbs would be like this brilliant young teacher, and Ecclesiastes the sharp middle-aged critic, and Job would be this weathered old... Get a sharp, middle-aged critic. Como teacher? Get a sharp, middle-aged critic. ¿Lo recuerda? Como que la edad media, ¿no? Ajá. Eclesiastes sí. Era el... Eclesiastes, sharp, middle-aged. Sharp middle-aged critic, ¿verdad? El crítico de la mediana edad, incisivo, sharp, ¿verdad? Filoso. The sharp middle-aged critic. And Job would be this weathered old man who's seen a lot in his day. We're going to start by meeting the Book of Proverbs, the brilliant young teacher. And she's not just smart, she's smart about everything. Work, relationships, sex, spirituality. She has incredible insights. Things you wouldn't see on your own. Yeah, she would be the perfect friend to have around when you need really specific advice. So what makes her so smart? Well, Proverbs can see things that most people don't see. She believes that there's an invisible creative force in the universe that can guide people in how they should live. And you can't see it, just like you can't see gravity, but it affects everything that we do. So what's this force? Well, in Hebrew, it's called chokhmah. And it usually gets translated into English as wisdom. It's an attribute of God that God used to create the world. And chokmah has been woven into the fabric of things and how they work. So wherever people are making good or just or wise decisions, they're tapping into chokmah. And whenever someone's making a bad decision, they're working against chokmah. Right, or as it says in Proverbs chapter... ¿Qué tanto entienden, chicos? ¿Aló? Sí, teacher. Entiendo bastante. Sí, para ver si podías entrar a la clase de STARS. Ah, sí. ¿Estás bien? ¿A quién le pregunta? A Eric. A Eric. Permítame, chicos. Ajá. Sí. Sí, 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 sí. Vale, te hablo después. Te hablo después. Sí, que sigas mejorcito. Sí. Ajá. Ok. Bueno. Vale, pues confiar en Dios, no te preocupes porque Él siempre tiene el control. ¿Verdad? Eso es lo que toca. Vale. Ahí te hablo despacito entonces, Eric. Un abrazo. Que Dios te bendiga. Dios, nos vemos. Dios. Dice que se siente mal. ¿Qué tiene? Dice que acaban de decirle que su hermano tiene coronavirus, parece. Oh, está muy preocupado. Pero no, que él se siente mal también. Ay, Padre Celestial. Entonces no sabe qué hacer, porque está ahí con su mamá en la casa, pero que él se siente enfermo. Que se siente con vasca, que se siente mal. ¿Debería ir a examinar? Pues sí, en esas está. Pobre señor. Dice mami de teacher. Que Dios lo guarde y que sea su doctor. ¿Perdón? ¿Qué dijeron? Que Dios lo guarde y que sea su doctor en estos momentos. Sí. ¿Qué dijiste, Lu? Su mamá también se siente así, un poquito mal o algo así. Creo que la mamá no, pero como si ella se siente mal y está con la mamá. Se lo puede pasar. Sí, definitivamente. Bueno,
One, the waywardness of fools will destroy them. But ¿cómo dice aquí, mira? Verbs chapter 1, the waywardness of fools will destroy them, but the one who listens to wisdom lives in security. So it says aquí, in Proverbs, mira, pues, wise decision that God used to create the world. And Chokmah has been woven into the fabric of things and how they work. So wherever right. people are making good... So dice, ¿qué dice acá? Wherever people are making good or just or wise decisions, they are tapping into the Chokmah. Entonces cualquier persona hace, es, hace. No, dice, mira, wherever, dice, so wherever people. Donde quiera que estén las personas. Ajá. No, dice, wherever people are making. Donde quiera que las personas estén haciendo. Good buenas. Or just or wise. Just Tom. Good or just or wise. Ya se están haciendo, ¿verdad? Haciendo buenas. No. Buenas decisiones. Que estén haciendo, buenas, justas o sabias decisiones. Good or just or wise decisions. They are tapping into Chokmah, ¿verdad? They are tapping. Vamos a ver, tapping. Es que tapping es como golpear así, ¿verdad? Pero no sé cómo la estamos aplicando acá. O sea, que están aplicando, digamos, ¿verdad? Tapping. Tapping, ¿por qué no sale eso? Taking, using, exploiting. ¿Vale? Golpear ligeramente es to tap. Pero están pulsando, tomando a ventaja, tomando, usando, explotando, beneficiándose. ¿No? Entonces están beneficiándose, usando, ¿verdad? La sabiduría, ¿no? Good or just or wise decisions, they're tapping into Chokmah. And whenever someone's making a bad decision, they are working against Chokmah. Y cada vez que alguien toma decisiones malas, They are working against Chokmah. Ellos están trabajando en sí mismos con Chokmah. They are working against Chokmah. Ellos están trabajando contra ellos están trabajando en contra de la sabiduría, ¿verdad? Ahí cómo aplica against. No veo la pantalla. Perdón. Sí, se me la quité sin querer. Entonces dice. Gracias, teacher. Ahí está. Disculpe, ¿por el sentido de la oración o porque una letra cambió? ¿Cómo? Again es otra vez, ¿no? Sí, no. Ese es against. Ajá. Again solo llega hasta acá, mira. De palabra. Es otra palabra. Again es otra palabra que against. Gracias. Against es en contra. ¿No? En contra. Someone's making a bad decision, they're working against Chokmah. Right, or as it says in Proverbs chapter 1, the waywardness of fools will destroy them. But right. Dice aquí, right. Chokmah. Right, or as it says in Proverbs chapter 1. ¿Qué dice? Right, or as it says in chapter in Proverbs. Right, puede ser como be okay o bien, okay. Uh-huh. Como well. Ajá. Uh-huh. Ajá. O es como dice en Proverbios capítulo 1. Exactamente. Ajá. Uh-huh. As it says in Proverbs chapter 1, the waywardness of fools. The waywardness. Wayward no era rebelde. Mira. Waywardness. The waywardness of fools. Qué raro, ¿no? La cautela.
Y si le quita tantito wayward, las E, wayward. S, S. Ah, es wayward. Ahí está. Los caprichos. The waywardness of fools. Los caprichos de los fools. Vamos a ver, es que fools tiene muchas definiciones. Fools son tontos, pero son... Sí. También se dice los simples, ¿verdad? Los que no entienden, ¿verdad? The waywardness of fools will destroy them, but the one who listens to wisdom lives in security. Hokma. Right, or as it says in Proverbs chapter 1, the waywardness of fools will destroy them, but the one who listens to wisdom lives in security. ¿Es qué dice ahí? Waywardness of fools will destroy them, but the one who listens to wisdom lives in security. Waywardness, ¿qué dijimos que era, perdón? Caprichos. Cautela. Los caprichos de los necios destruirán a... Los destruyen. Los destruyen. Ajá. O sea, los destruirán. Los caprichos de los necios los destruirán. But, pero, sí es, pero... Ajá. The one who listens... Pero el que escucha... One. Ajá, to wisdom. La ventana de la sabiduría. Wisdom, the wisdom, the one who listens to wisdom. El que escucha la sabiduría lives in security. Está en la seguridad, vive en la seguridad. Vive en la seguridad, ajá. One, the waywardness of fools will destroy them, but the one who listens to wisdom lives in security. So it's like a moral law of the universe. Yeah, it's a cause. So it's like a moral law of the universe. Así que es como una ley moral en el universo. Ajá, es una ley. Entonces es como una ley moral del universo. But the one who listens to wisdom lives in security. So it's like a moral law of the universe. Yeah, it's a cause-effect pattern, and no... Yeah, it's a cause-effect pattern, and no one can escape. Esto es la causa y el efecto. It's a cause-effect pattern. Es un patrón de causa y efecto. Es un patrón, ¿verdad? Pattern, ¿cómo se pronuncia? Pattern. Pattern. ¿Ese es patrón? Pattern. Patrón, ¿verdad? Es un patrón de causa y efecto. ¿Verdad? Entonces, está, es un patrón de causa y efecto, ¿verdad? And no one can escape. And no one can escape. Y nadie puede escapar, ¿no? Exacto. So it's like a moral law of the universe. Yeah, it's a cause-effect pattern, and no one can escape it. And Proverbs personifies all of this as a woman. Yeah. Proverbs personifies all of this as a woman. Y personificado Proverbios todo de este es como una mujer. ¿Qué dice aquí? And Proverbs. Y Proverbios personifies. Personificaba. Personifica. Personifica. All of this. De todo esto. As a woman. Como una mujer. Exactamente. O sea, ustedes no se dan cuenta que ustedes saben un montón, ¿verdad? Y que muchas veces solo con ir leyendo despacito lo entienden. ¿No se han dado cuenta? Sí. Sí. ¿Verdad? Lo que pasa es que cuando ya escuchamos el audio va más rápido y nuestra mente todavía no lo procesa tan rápido, porque no es que lo tengamos en la punta de la lengua, siento yo. Pero digamos que cuando estamos leyéndolo el Principito, lo de Juan Salvador Gaviota, yo los llevo palabra por palabra y lo entienden. Sí. Muchas sí, veces. Por más fácil. Sí. ¿Verdad? Porque cuando lo escucho sí entiendo, pero entiendo por partecitas. Porque de aquí en lo que estoy pensando en el significado ya se me fue. Sí, eso es cierto, ajá. Entonces, oigamos esto, mira. And no one can escape it. And Proverbs personifies all of this as a woman. Yeah, Lady Wisdom. Right.
Sí, señora sabiduría, ¿verdad? Right. Vamos a ver. Entonces, escuchemos esto. Right. Right. Bien. Bien, bien. Bien. Ajá. She runs. Ella corre. Ella corre. Around the earth. De la tierra. Calling out. Llamando. Making herself available. Hacer. Tomando posible. a sí misma la disponibilidad. Haciéndose a ella misma disponible. To anyone. A cualquiera. Who's willing. Quien está dispuesto. To listen. A escuchar. To her. A ella. And to learn. Y aprender. ¿Ya vieron cómo saben? Sí. Todas las palabras las supieron. Verbs personifies all of this as a woman. Yeah, Lady Wisdom. Right, and she roams around the earth, calling out, making herself available to anyone who's willing to listen to her and to learn. Which leads to the second thing Proverbs believes, that any... Entonces dice acá, which leads... ¿Cuál? ¿Leads? ¿Qué es leads? Que es un leader. Ah. To lead, ¿qué es? Liderar. Ajá, entonces aquí es, este es un it, ¿verdad? Este which toma la posición de it. It leads. Which leads. O sea, ¿cuál lleva? ¿Cuál liderea? ¿Cuál guía, verdad? To the second thing. A la segunda cosa. Proverbs believes. Proverbios cree. That anyone. Que cualquiera can access. Puede accesar. Ajá, exactamente. O sea, a mí me sorprende que todo lo que saben, se dan cuenta. Listen to her and to learn, which leads to the second thing Proverbs believes, that anyone can access and interact with wisdom and use it to make. Dice aquí, that anyone can access and interact. Y interactúa. Anyone can access and interactuar with wisdom. Con la sabiduría. And use it. Y lo usa. Usarla to make the beautiful life for yourself or others. Para hacer la vida hermosa para ti misma, para tú mismo, ¿verdad? Y otros. U otros. No. Listen to her and to learn, which leads to the second thing Proverbs believes, that anyone can access and interact with wisdom and use it to make a beautiful life for yourself or for others. You can create with it like a designer. You can create with it like a designer. Tú puedes crear. With it. Con esto. Ajá. Con it, que es la sabiduría, ¿verdad? With it. Okay. Like a designer. Como un diseñador. Exactamente. With it, like a interact with wisdom and use it to make a beautiful life for yourself or for others. You can create with it like a designer. Yes, in fact, chokmah in Hebrew isn't simply intellectual. Mm-hmm. Dice, yes. In fact. No sé qué en el hecho. De hecho. Chokmah in Hebrew isn't simply intellectual knowledge. Isn't. No es simplemente el conocimiento intelectual. Exactamente. No es simplemente la inteligencia intelectual. Ajá, no es simplemente el conocimiento intelectual. Conocimiento intelectual. In fact, chokmah in Hebrew isn't simply intellectual knowledge. The word is also used to describe a skilled art. Dice, the word. La palabra.
is also used también es usada to describe para describir the skilled artisan. El skill es habilidad. Habilidoso, habilidado, ¿verdad? Artisan, el artesano habilidoso. Artesano habilidoso. Who excels, quien excede, at their craft, a su manualidad, like woodworking, como trabajar con madera. Or stonemason, o trabajar con piedra, ¿verdad? Que trabaja con piedra. Oh, woodworking no. Es con madera. Awesome. Sí, woodworking es trabajo con madera. Es como carpintería, ¿verdad? Full knowledge. The word is also used to describe a skilled artisan who excels at their craft, like woodworking or stonemasonry. So you show you possess chokhmah when you put it to work and do. So you show. Así que tú miras. No. Tú show. Tú. Tú muestras. Tú enseñas. Tú enseñas. Muestras, ¿verdad? Muestras. Uh-huh. You possess chokhmah. Puedes mostrar que tú possess chokhmah. Ajá. When you put it to work. When you put it to work. Cuando tú pones eso. Cuando tú. Ajá. Cuando tú lo pones a trabajar. And develop the skill. Y desarrollas la habilidad of making a good life. De hacer una buena vida. O sea, y desarrolla la habilidad de hacer una buena vida. ¿Verdad? So you show you possess chokhmah when you put it to work and develop the skill of making a good life. Okay, that makes sense. So let's do this. Let's go find. Okay, that makes sense. Okay, that makes sense. Okay. Eso toma sentido. Eso, o sea, eso hace sentido, ¿verdad? O sea, eso tiene sentido, ¿verdad? So let's do this. Para hacer esto. Vamos a hacer esto. Let's do this. Let's Entonces, do hagamos this. Eso. Ajá, hagamos esto. Let's go and find some wisdom. Vayamos a buscar algo de sabiduría. Vamos a encontrar algo de sabiduría. Uh-huh. Work and develop the skill of making a good life. Okay, that makes sense. So let's do this. Let's go find some wisdom. But before you do, Proverbs has one more really important thing. But before you do, before you do. Antes que lo hagas. Proverbs has one more really important thing. Proverbios tiene una, one more. Una más. Una realidad, una más, importante, realidad más, importante. Más importante. No, ¿una qué? Una cosa más importante. Realmente importante. Una cosa importante. Realmente importante. Tiene una cosa más realmente importante. To consider. A considerar. Ajá. Find some wisdom. But before you do, Proverbs has one more really important thing to consider. Chokhmah isn't some impersonal force. It's an attribute of God himself. Chokhmah isn't some impersonal force. No es algo, una fuerza impersonal. Ajá. No es alguna fuerza impersonal. It's an attribute of God himself. Es un atributo de Dios mismo. De Dios en sí mismo. Ajá. Así mero. (Clears throat)
And so in Hebrew thought, your journey to becoming wise has to begin with what Proverbs calls the... So in Hebrew thought... Entonces, en hebreo atraviesa. A través no. De no. A través so, de los y así so, en el pensamiento de ajá, hebreo. En el pensamiento hebreo. Ajá. En el pensamiento hebreo. Your journey. Your journey to becoming wise. Your journey to becoming wise. Voy a ver hasta donde no tenga miedo. No, no me acuerdo qué es comienza. O sea, tu viaje, okay. tu viaje, tu aventura, tu jornada, tu... Sí, eso, ¿sí? To becoming. Wise. Guárdamelo porque tengo que pagar unas cosas. Karen, ajá. Tienes activado tu micrófono. Tu viaje para convertirte en sabio... Has to begin with. Tiene que empezar con esto. Con what Proverbs called. Que, con, lo, con esto que los que proverbios dicen. O llama. The fear of the Lord. El miedo a Dios. Ah, el temor. El temor. Del Señor. El temor del Señor. El temor del Señor. Ajá. Begin with what Proverbs calls the fear of the Lord. It's this healthy respect for God's definition of good and is this healthy respect? Este es. Is this it's this o sea el temor del Señor is this healthy respect? Este respeto saludable. Okay. Respeto saludable for God's definition of good and evil. Por la definición de Dios de lo bueno y lo malo. Así es. O sea, un respeto bueno saludable de la acerca de la definición de Dios de lo bueno y lo malo, ¿verdad? Eso es el temor del Señor. Un respeto saludable acerca de lo que Dios dice. Healthy respect for God's definition of good and evil. And true wisdom means learning those boundary lines and not crossing them. And true wisdom. ¿En la verdad la sabiduría? No. True. Y verdaderamente la sabiduría, no. True wisdom. Y la verdadera sabiduría means significa learning those boundaries. Aprender estas esas límites. Aprendiendo estos límites. Line. Boundary es boundary, boundary. El boundary es líneas de límite. Boundary lines and not crossing them. Déjeme anotarlo. Boundary. Lo que pasa es que no sé si está bien escrito ahí, porque recuérdense que este es un traductor automático, a veces se confunden las palabras, pero vamos a ver, límite. Boundary. Boundary. ¿Sí es, ve? Ah, boundary. O boundary. Escribe igual, ¿ve? Boundary. Boundary. Usted está bien escrito. Es que yo había visto por el otro. Boundary. La verdadera sabiduría significa aprender esas líneas límite and not crossing them. And not crossing them. Y no cruzarlas. Evil. And true wisdom means learning those boundary lines and not crossing them. Now, all those ideas you just unpacked are in chapters 1 through 9 in Proverbs. Now, ahora todas estas ideas, all those ideas you just unpacked. Tú solamente... No, que recién, todas esas ideas que recién desempacaste...
are in the chapters 1 through 9. Están en el capítulo 1. Estás en los capítulos del 1 al 9 en Proverbs. En Proverbs, ¿verdad? Crossing them. Now, all those ideas you just unpacked are in chapters 1 through 9 in Proverbs. But when I think of the book of Proverbs, I think of the collection of sayings, the Proverbs themselves. Tell me. Dice, pero aquí dice, mira. But when I think of the book of Proverbs. Pero cuando yo pienso en el libro de Proverbios. I think of the collection of sayings. Una colección de dichos. Sayings is dichos. In Proverbs. But when I think of the book of Proverbs, I think of the collection of sayings, the Proverbs themselves. Tell me about those. Yeah. Los proverbios en sí mismos, ¿verdad? Proverbs themselves. Tell me about those. Me dicen acerca de eso. Tell me about those. Dime. Cuéntame. Dime acerca de ellos. Proverbs themselves. Tell me about those. Yeah, those are what you find in chapters 10 on to the end of the book. It's a collection. Entonces dice, those are what you find in chapters 10 on to the end of the book. Sí, esos son. Son los que encuentras en capítulos 9 hasta el final del libro. Yes. ¿Verdad? Onto. ¿Qué sería ahí onto? Hasta, pero... About those. Vamos a ver. Yeah, those are what you find in chapters 10 on to the end of the book. On, es que está separado. On to the end. On to the end of the book. Hasta el final del libro. Collection of sayings, the Proverbs themselves. Tell me about those. Yeah, those are what you find in chapters 10 on to the end of the book. It's a collection of hundreds and hundreds of... It's a collection. It's a collection of hundreds and hundreds of proverbs about any and all aspects of life. Esta conexión de cientos y cientos de proverbios acerca about any, de cualquiera y todos los aspectos de la vida. ¿No? Proverbs about any and all aspects of life. And Chokmah gets applied to them. Y la sabiduría es aplicada a ellos, resulting in this wise guidance. Resultando en esta guianza sabia. Resultando en esta guianza sabia, ¿verdad? Resulting in this wise guidance to help you find a path towards success, and no matter... Guidance, para ayudarte a encontrar el camino hacia el éxito y no importa lo que tú hagas. Es que estoy avanzando rápido porque queda un minuto. Para que no se quede el... What you do. If I design my life with these sayings, life is going to be good. Si yo diseño mi vida con estos dichos, vida es va a ser buena. Vida, ¿no? Vida va a ser buena. Yo entenderle. Es que ya ahorita nos va a sacar. Okay. Pues ahí continuamos cuando regresemos. Bueno.